Un nuevo día que tenemos la suerte de contar con Manuel Campos. Bienvenido, Manolo. Muchísimas gracias, Rafa. Ya sabes que para mí es un placer recíproco. Primero estar en tu casa, como no. Luego venir a mi pueblo, y que es el tuyo. Y luego compartir tus amigos de Vino Clarito, que espero muy que bien. También sea un poquito mío. Por también. Los comentarios que me ponen, a ellos les agrada mucho también tus visitas. Pues, y hoy vamos a hablar de la uva Moscatel. Que realmente no es una uva, es una familia de muchísimas uvas, porque hay unas 200 tipos de moscateles que son cruces que a lo largo de la historia se han hecho entre ellas. Y en concreto, ¿qué nos trae, Manuel? Pues siguiendo un poco la línea de las tres visitas que he tenido el placer de estar contigo, hemos ido repasando las uvas más representativas de la parte del Mediterráneo y de la Comunidad Valenciana, que es donde yo vivo ahora. Y os recuerdo que hicimos de blanco la Merceguera, de tinto la de Monastrell y la Bobal, y ahora me parecía muy significativa por digamos, el realizamiento que tiene esta uva, que es la de la uva Moscatel, como has dicho. Y ahora he cambiado totalmente de lo que veníamos haciendo, que me he ido a una bodega que es una bombonera. Y que hace cosas diferentes con una bombonera en el sentido de pequeña y de gran calidad. Efectivamente. Te he cogido la idea. Muy bien, pues no perdáis este capítulo dedicado a las moscateles, que hay muchas moscateles, y en concreto a las moscateles de denominación de origen Alicante. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Muy bien, pues voy abriendo la botella. Manuel, si quieres, háblanos de la bodega mientras tanto. Por supuesto. Pues como hemos comentado hace unos pocos segundos, la idea es buscar algo que me parezca que hay gente que es atrevida todavía en el siglo XXI. Bueno, pues hay una pareja, unos hermanos, concretamente, que sus padres se dedicaban al mundo de la restauración, pero sintieron esa llamada, como los anacoretas, que se sintió la llamada de la enología, y decidieron comprar una finca que se llamaba Les Freses, en castellano Las Fresas, porque se producía... Les Freses, para que no esté familiarizado, es en valenciano, Valencia. ¿No? En el idioma que valenciano. Se habla... En la Comunidad Valenciana. Correcto. Que incluye las provincias de... Castellón, Valencia y Alicante. Muy bien, porque hay gente que nos sigue de Perú, de Argentina, de Chile, de México, y no están familiarizados con nuestra geografía política. Pues creo que alguna vez ya lo has comentado, en el este de la península ibérica se concentra esta comunidad, la Comunidad Valenciana, y hay dentro de la provincia de Alicante una zona que es eminentemente turística, pero que de hace ya más de 2.600 años hay constancia de que se trabajaba con las uvas y se trabajaba con el vino, y concretamente se entiende que se trabajaba ya con este tipo de cepas de la Moscatel, aparte de otras uvas que ya hemos ido degustando en programas anteriores. Toma, si te parece, ve sirviendo. Sí. Como en otras pruebas, tenemos tres vinos, de izquierda a derecha numeramos 1, 2 y 3. La Moscatel es de las uvas
más todoterreno, más versátiles y más diferentes. No es realmente una uva. Hay hasta 200 variedades de uvas moscateles y las tenemos en todos los colores. Hay moscatel de uva blanca, como la moscatel de Alejandría o la moscatel de grano menudo, grão miúdo le llaman los portugueses, o la Otonel. Tenemos moscateles amarillas, como la Giallo, en Italia, muy famosa. Tenemos tintas o rojas, como es la moscatel rosa, que hoy cataremos una, o que llaman en Portugal moscatel roxo, muy famoso en la zona de Setúbal, o la moscatel de Hamburgo. Hay multitud de uvas moscateles y es de las más tradicionalmente conocidas a lo largo de los años. De la historia de la humanidad, la moscatel está unida desde tiempos inmemoriales. Se cree que el nombre viene del persa musk, o que viene incluso del griego moscos o del latín muscus, porque además muscus en latín es mosca y es una uva tan dulce que atraía a las moscas y también se relacionaba con donde había más moscatel, había más moscas. Que toda la intuición que tenemos es muy bonita, pero la verdad que no sabemos de Claro, para qué va, como todo. estos son teorías. También hay teorías que dicen que viene de Omán, de la ciudad de Mascate, que le da el nombre. También hay una ciudad en Grecia que se llama Moscato, que está al Eso suroeste de sí, Atenas. efectivamente, sí. O sea que la moscatel es una uva universal y no una uva. Muchos tipos de uva que tienen en común pues su aroma potente, frutal, dulce, goloso, que recuerda a la miel, que recuerda a la pasa, que recuerda al dátil, que recuerda incluso lichi, cítrico, pero es un intenso aroma y una uva muy disfrutable y que se hace tanto en espumoso, como el Asti Espumanti en el norte de Italia, en el Piamonte, se hace vino seco, como vamos a probar hoy alguno, vino dulce, como también vamos a probar, y famosa, por supuesto, en Valencia, en Alicante, en Málaga, en la Que Axarquía hace unos vinos malagueña, que por cierto es magníficos una zona declarada Patrimonio Agrícola Universal por la UNESCO. por la dificultad que tiene su cultivo Exactamente, vino de o su gran riesgo. singularidad, vaya. Pues venga, ¿qué vamos a probar? Háblanos del Bueno, primero. por complementar un poco la exposición tan estupenda que has hecho. Además, es una uva que no solamente se sirve para vinificar, sino que se Ah, tomaba por supuesto. para comer. Es decir, que ya viene para aquellos que Sí, sí, no sí, tienen la sí. tradición de la enología, porque no, su religión no le permite beber bebida fermentada, pero se utiliza para las pasas, que esta zona de Denia, Javea, donde tenemos esta preciosa bodega que el de Les Freses, está en este conjunto que antes era una zona. Puramente su boom fue la pacificación y la exportación de las pasas a toda Europa. Y también, por supuesto, al principio se tomaban muchos vinos dulces, tanto naturalmente dulces como esto que le llamamos vino de mistela, pero que realmente no es un vino, es una mistela, que es una mezcla de zumo. Sí, que no ha llegado a fermentar ¿Verdad? nunca. Eso es. Es un mosto apagado. Y ahora, pues se ha entendido. También es verdad que había antes una tendencia, como que a la mayoría de uvas, a tener mucha producción. Y eso dificultaba hacer vinos con mucha carga aromática. Ahora se hace muy buena tecnología en el campo, se hace muy buenas vinificaciones y se están sacando moscateles secos en España que pueden competir con cualquier otro tipo de vino de ese tipo de terpenos en lo que es la nariz, en la parte olfativa. Que antes los moscateles secos no parece que perdían un poco, ¿no? Y ahora resulta que ahora darás Son tu muy opinión. aromáticos. Y entonces Pues hemos pensado en estos tres. Uno, los clásicos, vino seco, 100% de moscatel de el vino número Alejandría, uno, número uno, que se y llama Les Les Freses, Freses. en botella de Borgoña. El número dos. Perdona, y luego el número tres sería un moscatel de Alejandría dulce. Ajá. Es decir, que son las tradicionales formas de O sea, beber. el copa número uno elaborado en seco, la moscatel de Alejandría, copa número tres elaborada como vino dulce. Perfecto. Y en medio, la Y en copa medio número tenemos dos. una rareza, por lo menos para esta zona, que es una especie de albino entre una o una híbrido entre un moscatel
blanco y un moscatel tinto, donde salió ese clon y un reputado biólogo ha reproducido pues 200 cepas, creo que tiene, que esto se produce 80, 90 o Que se denomina 130. moscatel rosa. Rosa, eso, Muy bien. que es una singularidad. Has estado muy oportuno en la versatilidad de la moscatel, porque hay que hacer hincapié que de las miles de variedades de uvas vitivinífera que se dedican para hacer vino, casi ninguna es buena para la mesa. Y la moscatel es una gran excepción porque es deliciosa para la mesa, Nada. deliciosa para hacer pasa y deliciosa para vinificar. Pues muy bien, empezamos la cata, Manuel. Muy bien. Pues el primer vino, vamos a hacer lo Sí. más lógico, que por lo menos a los ortodoxos nos dedicamos a catar vino, pues el vino blanco seco o habitual. Sí, tiene un color amarillo levísimamente verdoso. Verdoso, bien. Y una capa baja media. El aroma se percibe muy fácilmente, tiene buena intensidad y es un aroma típico de uva moscatel. A mí, aunque sean la parte terpénica la más importante, pero también en esta misma bodega, en parcelas diferentes, porque tiene parcelas de tipo arcilloso y tipo con calcáreo, pues los aromas, unos tienden más a la parte floral y otros más a la parte frutal, ¿eh? Sí, yo diría que es muy floral este vino, muy Efectivamente. floral. Recuerda flores blancas, tiene un toque de cítrico Mucho también en el azahar, fondo, pero también tiene ese limón. recuerdo de pasa y dulcería también típico de Moscatel, pero para nada empalagoso este aroma, es un aroma muy floral, como bien dice. Muy limpio. Evidentemente, claro, no tiene nada que te moleste a la hora de percibir. Vamos a la boca. El vino es totalmente seco y una buena acidez. Tiene bastante frescura. Que es lo que yo creo que la tecnología, tanto en campo como en esta manera de producir vinos con acero inoxidable, una parte de maceración durante unos días, tratan de buscar lo que antes no teníamos en el Mediterráneo, que esa acidez no es excesivamente como pueden ser los vinos del Atlántico, pero suficiente para que el vino te dé frescor y no te dé cansancio a la hora de tomar, manteniendo todo lo que es la parte de retronasal. Vuelve a aparecer mucha flor, quizás el toque herbáceos ligeramente al final, de hinojo, de este tipo de cosas, y en este tipo menos carga frutal de lo que hablamos de piña. Sí que tiene pomelo, limón, esta parte sí que la Sí, tiene. ese cítrico tira pomelo, Sí, sí. sí. Es un vino fresco que además le ayudará a conservarse mejor, porque una buena acidez es garantía de que el vino pues va a aguantar un par de añitos, 3 añitos en buenas Sí, tienen condiciones. cerca de un 6% digo, un 6 gramos por litro de acidez total, es decir, que es una buena acidez para eso que tú mismo comentas, y unos pH no están ya por encima de los 3,5 de pH, pero sigue manteniendo un pH suficiente para que dé esa frescura que estamos esperando en un vino del Mediterráneo y cara al verano me parecen también que son muy adecuados. La botella se tapa con un corcho magnífico, de corcho natural. Yo diría que es un segunda clase y realmente un excelente corcho. La etiqueta, pues, nos dice la variedad, Moscatel de Alejandría y alguna definición y de la zona donde viene, que es un pueblo cerca de Denia. Que se llama una. Tiene otra denominación, yo le llamo pedanía, pero no sé si es un pueblo de estos que Que son si tiene cerca. ayuntamiento, no tiene ayuntamiento. Exactamente. Pero tiene un nombre muy curioso, que se llama Jesús Pobre. Sí, realmente curioso, Sí, sí. porque tiene una imagen que es de Jesús Pobre y porque fue refundado, aunque es muy cerca de este pueblo, en una pequeña colina que tienen cerca. Aparecieron los primeros restos de una bodega como tal, el siglo VI antes de Cristo, trato de De recordar, las primeras de de las España. primeras de España y de Europa, quiere decir que se recuerdan como lagar. Y todo eso quiere decir que hace ya muchísimos siglos y que en esa zona Se se produce produce vino. vino. Otro punto interesante que no hemos destacado en la boca de este vino es que tiene muy bajo alcohol.
Es un vino ligero de alcohol, la etiqueta indica 12 grados, y es un vino que para los que no le guste, los consumidores que no gusten de mucho alcohol, que por el clima cada día tenemos más grados de alcohol Pues en todos los sí. vinos, pues este vino es muy ligero de tomar. Vamos al número 2. Vamos allá. Cambiamos y ahora hablamos de Moscatel Rosa. El color es precioso. El color, sí, muy Es un bonito, es color un cebolla. piel de cebolla, sí, efectivamente. Es un rosa levemente evolucionado. Y las botellas vienen numeradas, como tú dijiste antes, solo se producen Pues 400. 432 Pues digo botellas. que como este sí que lo están produciendo en acero inoxidable, porque produce cierta cantidad, estamos hablando, a lo mejor pueden ser también 20.000 botellas, también. Es una, te digo, que es una bodeguita muy pequeña que trabaja con parcelas mínimas y además vinifica por separado. Si entra ahí en su página, tiene distintos tipos de vinos. De cada parcela intentan sacar el vino de esa parcela. No lo mezclan todas las moscateles que tiene, aunque sea moscatel de Alejandría, pero lo hacen diferente. La bodega se llama como el primer vino. O el vino se llama como la bodega. Exactamente, Les ofrece. las fresas. Muy bien, pues la capa baja, color como hemos dicho, piel de cebolla. Precioso, Recuerda precioso. esa primera capa de las cebollas y un color muy bonito. Vamos al aroma. ¿Qué te parece este aroma? Este yo creo que tiene más carga de frutal. Menos. Pero también me recuerda a fresa, perdón, a Más. rosa, A rosa, a rosa. rosa seca. Más que a lo que estamos oliendo antes, a azahar, este va más, tira más A rosa. a las flores con color. Sí, exactamente. Un aroma, no demasiada intensidad, intensidad media, pero un aroma de mucha calidad. Por lo menos intensidad que Que el primero. el que no es albino, no es híbrido. Exactamente. Primero moscatel de Alejandría, este moscatel rosa. Vamos a la boca. Tenemos un vino seco, también fresco. El alcohol Un debe poquito ser más presente, un se poquito más nota. presente que el primero. Pero también es verdad que estamos en un rosé, es decir que. Sí, pero es un vino muy refrescante, muy veraniego. Ahora sí que las flores de rosa sí que La aparecen con retronasal nitidez. ¡Buah! es un vino con buena amplitud y este vino lo veo un vino también muy combinable con muchas cosas. Esto va con pescado, va con queso, va con comida veraniega, con ensalada de judía, ahora se me antoja eso, y con un montón de cosas diferentes. Incluso Carne blanca también haría un con papel. embutidos muy ligeros, que tampoco que no tenga tanta Y grasa. con lo embutido también, con la grasa, esa acidez, maridaría muy bien también. O sea que lo veo un vino muy particular, muy personal. Y es una cosa original. Me refiero, yo Absolutamente. entiendo que no es habitual, no es, tampoco tenemos producciones o tienen producciones importantes, pero yo aconsejo, y tú creo que lo haces reiteradamente durante estos programas, que la gente se atreva. No hemos hablado de precios, pero estamos hablando que pueden ser, esta rareza puede ser 20 euros una botella. Es decir, que en un cierto momento te puedes permitir el lujo de, voy a probar una cosa que posiblemente Diferente. no será Y el la vino común. número uno, el Sobre Freses. entre 11 y 12 euros, Muy bien. que es un vino ya Pues más estándar, un vino ¿no? muy particular. Yo siempre destaco la diversidad. Probar cosas diferentes. Efectivamente. Seguro que vais a comer a casa de alguien y le vais una botella que ya probó. Pero si le vais algo como esto, seguro que no lo ha probado antes. Que por cualquier motivo no es de tu agrado, que es difícil, pero pues bueno, con no volverla a comprar tenemos No, lo pero suficiente. esto le gustará a mucha gente. Ahora, Vamos al dulce. vamos allá. Ahora cambiamos a lo tradicional, sobre todo en la parte de la comunidad valenciana, que era producir vinos dulces con moscatel. Y este es el moscatel de Alejandría, de toda la vida, que se deja pacificar en la cepa. En vez de cosechar en agosto, pues se deja septiembre, octubre, como dicen los agricultores, se empieza uno a rezar, a rezar, a rezar, para que no se fastidie. Pues claro, están haciendo una larga Mientras esté en el inversión. viñedo, un granizo o lo que sea Claro, cualquier cosa les puede puede fastidiar. estropearlo. Y luego, pues lo típico tradicional, que creo que ya lo has hecho en varios Sí, programas, de que. uvas sobremaduradas. Y recordemos brevemente al que nos escucha que un vino seco se deja que todo el azúcar del mosto se transforme durante la fermentación en alcohol,
Mientras un vino dulce se interrumpe en un punto la fermentación para que quede una parte de azúcar que le da el dulzor natural de la uva. ¿Vamos al vino? Sí, por dar el dato, este creo que tiene entre 10 y 11 gramos por litro de azúcar. Este tiene, creo que 2 Sí, este es algo muy menor, seco. y Y este este es muy prácticamente tiene seco. 0. Pues vamos al aroma con este. Bueno, Bueno, tiene más capa que el sí. Moscatel de Alejandría número 1, bastante Es más fácil de ver, ¿no? cantidad de color, capa, y es un amarillo, pues dorado, ¿no? ¿Te parece? Yo diría, bueno, digo, no diría, digo amarillo dorado y un precioso amarillo dorado Sí, que brillante, muy bonito, sí. Vamos al limpio, aroma. tiene una ligera, sí que hace una pequeña filtración Oye, me antes de resulta embotellar. muy particular el aroma de este vino. Me recuerda a algo que no sé ponerle nombre por ahora. Aquí ya estamos hablando de todo con dátiles, orejones, ese tipo de. Me da un toque de melocotón también. Me lo quedo En muy fondo, maduro. seco, un melocotón seco de eso, sí. O albaricoque seco, se llaman los orejones, efectivamente. ¿Y el melocotón seco cómo se llama? Melocotón seco. Pues no sé si tiene un nombre, yo lo he visto, sobre todo en Oriente Próximo, Orejones de cortado, elefante. sin hueso y secado. Que es muy propio también de esta zona, bueno, de todo el Mediterráneo, que es secar La fruta la para fruta para mantenerla. mantenerla Me en da un algo que le toque da de más. miel también, Manuel, ahora, evolucionando. Bueno, es un clásico vino de moscatel pacificado, cortada la fermentación, añadiéndole de los mismos orujos del vino. Destilan alcohol vínico y le Para ponen interrumpir la entre uno fermentación. y 2 gramos por litro. ¿Sabes qué me recuerda también? Un poquito de caña de azúcar. Bueno, eso es Ahí muy nuestro, eso es muy hay una nuestro. De componente melaza, ¿no? aromática De melaza de caña de de azúcar. melaza de caña de azúcar, efectivamente. Bueno, es que la química, si pudiéramos profundizar en la química, la química tiene eso, que la gente te comenta, los clásicos que dicen, pero bueno, si esto es uva, ¿cómo va a tener melocotón? Que No, comparten claro, pero elemento aromático, claro. el terpeno que viene que produce el aroma en el melocotón es el mismo Que está en en la otra uva. proporción que tiene aquí. Bueno, pues vamos a la boca. A mí me parece un vino acariciante en boca. Un vino con mucha glicerina, un vino muy suave, muy aterciopelado en boca. Terciopelo, ahí diría, Y casi potente. irra. Deja ver Sí. por la retronasal claramente esa gama de variedad de aroma que tiene este vino. Y notamos rápidamente la calidad porque también es verdad que este tiene entre 15 y 16 grados, es decir, que Sí, eso no mucho más sé. alcohol, claro. Pero como tiene mucha calidad y los aromas dulces apaciguan ese nivel de alcohol. A mí lo que estoy de acuerdo, como casi siempre contigo en estas cosas, es seda y terciopelo en la lengua. Desde que entra hasta que llega al fondo del paladar, te va dejando una pequeña crema encima de la lengua y Sí. en los laterales que te deja. Sí. Es un vino es magnífico. Este vino Magnífico no de postre. para beber solo, de postre Y por no, supuesto, pero incluso de aperitivo se puede tomar exquisitamente. exquisitamente. Esto es que con cualquier tipo de estos que llamamos que muchas veces no sabemos qué hacer, con los típicos foie. Y este tipo de cosas me Ah, sí, parece este vino con el foie iría muy iría bien, porque es magnífico. un vino potente en boca. Y el foie, que es potente en boca también, pues emparejaría muy bien. Este vino se llama Dolç, que es en valenciano Dulce. dulce. Les freses porque son les freses, rosa porque es rosa. Y que tampoco Casi cada vino define un poco nuestro amigo su Bañolo, hermano nombre. Bañola, ella es un encanto, una persona excelente. Son personas que no vienen, ya te he dicho, ella, bueno, hizo sus titulaciones de psicología, quiero recordar, dirección de empresas, y se fueron a este mundo, que yo lo admiro por eso, los aprecio mucho, porque los dos hermanos sintieron eso que te he dicho antes, la llamada, Fue una vocación, una ¿no? vocación, y empezar de cero, comprar una parcela, sembrar, buscar los mejores, ir arrancando viñas que no iban bien, ir poniendo las cosas que van bien. Buscar la parcela, buscar la tipicidad, recibirte allí como si fueses tu casa. Bueno, son dos personas Bueno, magníficas y dijimos que el encantadoras. vino número 1 tiene corcho macizo de buena calidad.
El vino de Moscatel Rosa tiene un aglomerado pintado de blanco, curiosamente. Y el vino número 3, como es un vino para tomarse una copita y se puede guardar durante muchos días, pues tiene Incluso semana. un precioso tapón de cristal que se puede volver a insertar en la botella y se puede guardar con toda garantía. Una botella muy personal de medio litro, pero un diseño muy Eso original. sí, es por eso, aunque valga de precio por botella, parecido a esta rareza del rosa, tiene un cuarto de litro menos. Es decir. Pero es que no necesitas más. Son vinos que no necesitamos tampoco tomar cinco copas. Te puedes poner perfectamente una copa, alargarla, porque sorbo a sorbo, y bien a la entrada o bien a la salida de la comida, puede ser un final Sí, un vino estupendo. muy, muy delicado, sí. Vamos a valorar el número uno, ¿qué precio Siempre, tenía? siempre, 12 euros. Entre, bueno, creo que por internet, a lo mejor lo puedes conseguir algo más Muy bien, económico. ¿qué puntuación le das al número uno? Yo le voy a dar, con tu permiso, 91. Bien, yo le voy a dar 90, nos quedamos en 90 plus. Siempre. Al Rosa, ¿qué le das? Pero, ¿qué precio tiene? 20. 20 euros. ¿Y qué Yo puntuación le das? como vino le voy a dar 90. Como vino. Bien, coincido contigo, 90. ¿Y el Dolce, qué precio tiene? Igual, sobre 20 20 euros. euros, ¿Y qué puntuación le das? 92. Yo le doy, sí, 92, me parece bien. Bueno, O sea que está hecho. se quedan en 90 plus, 91, 90, perdón, 90 90 plus, plus, 90 y 90 92. y 92. Muy bien, pues como siempre decimos, Vale. gracias Manuel por estar con No, yo nosotros. encantado y prometo nuevas cosas para el verano cuando volvamos a Siempre vernos. será bien recibido. Que tengáis Bueno, felices vinos. igualmente, queridos amigos, os espero otro día con mi amigo Rafa.